Caminando por acá en Bello, vamos a subir parte del cerro Quitasol, Quebrada La Seca, vamos a hacer lo que llaman un riverín. Estamos con la agencia Espíritu Libre, punto de encuentro, Alan, acá, el cacique, está el grupo. Acá se llama Cacique Nikia, mírenlo ahí, es una obra en material de bronce por el artista Alex Restrepo, muy bonito, véalo. Ahí tiene como una daga, una flecha. Y acá vamos a empezar la caminata como tal, estación del metro. Y La señorita. Señorita Laura. Quebrada La Señorita. Ay, cuidado. Parecemos un mimo. Publicidad no paga, échese en bloqueador, este es tanga, échese cualquier bloqueador que usted considere. Este dice que tiene protección 100, aunque eso no es real, pues, pero échese en bloqueador para todas estas salidas al aire libre. Y acá acaba de salir el sol fuertemente porque empezó como oscuro el día. Diego, que es el guía, y también Guardados, que es de esta reserva, nos comentaba que este es el árbol del noro, muy presente por toda esta zona, por todo el cerro Quitasol, y ha resistido mucho todos los incendios forestales que han presentado acá. Peligro crítico y amenazado, pues este árbol crece más horizontalmente. También acá hay muchos pinos. Y acá vamos en el ascenso por toda esta montaña sagrada. Acá estuvimos cerquita al aula ambiental Quitasol La Holanda y cogemos este camino
y vamos a empezar a caminar hacia la quebrada La Seca. Le vamos a disfrutar. Va acá el grupo. Estamos caminando entre bosque nativo y plantación de pinos. Árbol de olombo. Aproximadamente 4 metros. Vamos a empezar a coger el camino que está con esta valla que se llama Corrales, hacia la quebrada como tal. Vea, zapaticos de agua. Yo bien patiseco que soy, vea. Vamos para Laura. ¡Hey! A disfrutar del agua. Hacer lo que llaman un rivering. Rivering. Con mucho cuidado y precaución, porque se ven que hay piedras muy lisas. Ya acaba el grupo. Y ya empezamos con el rivering. Con precaución, piedras lisas. Y vamos a empezar nuestro primer contacto con el agua. Está bien fría, bien buena, deliciosa. Diego, ¿cómo va a hacer? Piedra por piedra saltando. Quebrada La Seca, está muy bueno el afluente, lastimosamente se ven cositas como estas. Que la gente que venga a disfrutar de estos entornos naturales sea muy consciente, pues, porque es que uno le hace la labor a otro, pero lo ideal es que cada quien se haga cargo de sus residuos. ¿Cierto? Muy bien. Vean este hermoso chagualo creciendo acá, en toda la quebrada. Quebrada La Seca. ¿Quién fue el primer charco? Acá, obligatorio, hay que pasar por este lado, porque por encima un peligro. Allá están disfrutando, Juan. Diga a ver, pues, ¿qué tal? Les voy a mostrar ahora más adelante un lugar muy especial. El mismo lugar les va a decir de qué se trata, pero vamos a llegar a un lugar mágico. Un cañón escondido aquí en Quitasol. Ya estamos en un cañón, vea. Gracias, Juan. Y Laura, vente a ver. Delicioso, está delicioso. Pero el lado izquierdo. Obligatorio el paso. Acabamos pasando las cosas. ¡Qué nota! ¡Ay, juepucha! Está muy fría. ¡Ay! ¡Ay! Nos sumergimos más. ¡Ay! Hay que alzar más el bolso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya corrió! ¡Es un video! Hay camino. Pero siempre es por la quebrada. Siempre es por la quebrada. Una nota. Arañota, muestra a ver. ¡Wow, wow! ¡Oh, está chiquita! Llegamos a un lugar súper bacano. Bien oscuro. Todo un cañón. ¡Ay, la cascada está súper bacano! Fíjense, pues. Eso. Thank you.
Mirá la cascada, mae, brutal de esta agua, pues, como... Esta sí. Dale muy bien. Estamos con un amigo comediante, salude. Ah, él dice, te has volado, se parece él, se parece a mí. Un poco parecido. Disfrutamos de la cascada, muy bacana. Ay, hijo de madre, hay que subir por esa cuerda. Vamos a hacer un leve ascenso, una escalada. Y es como una cinta, una soga, por donde vamos a subir, vea. Ahí van, ahí van. Listo, Diego nos explicaba, porque acá hay una zona que están, vienen personas, esta es una zona abierta y la gente viene a hacer fogatas y puede generar un incendio forestal en todas estas montañas y esto lo mantienen haciendo para, también quieren hacer una invasión por allí y toda la gente muy desadaptada. Vengan y visiten esto de forma muy consciente y no atrofiando pues la naturaleza y degradándola de esa forma. Paso crítico por acá, pero ahí vamos, con mucha precaución. Encomendados. Señor, con tu espíritu. No, seriedad pues, seriedad. Concentrada. Ahí baja Laura. Ahí tendiendo su vida de las raíces de un árbol. Vean el tobogán acá abajo, ahí este man se va a tirar por ahí. Hay gente muy emocionada que grita y todo. Y se ve que es largo y bien inclinado. Ya vamos a mirarlo y vamos a estar allí en una zonita porque acá vamos a estar buen tiempo. Con toda, vamos, vamos. Ay, pues puta. Ay. De frente no. Eso, ay. No. No se le olvide pues. Hay que agresar. Pero libera más adrenalina. Duro. Ay, es que está. Lau, es tu momento, el aquí y el ahora. ¿Cómo decimos? Me señor, contesta. Ay, usted sí quiere que la proteja. Preparada para los morados en la nalga. Se fue. Ay, cono. Juan, espíritu libre. ¡Ay, juepuch! ¡Va, va, va! ¡Ay! ¡Ay, jue madre! Madre.
vamos a pegar un brinquito acá. Miren dónde estamos. Listo, ya vamos a salir de acá del tobogán de la cesta. Se siguen tirando, pero se empezó a oscurecer. Entonces vamos a salir de acá antes de que comience a llover. Listo, viene un fuerte aguacero, eso creemos, pero es puro visaje. Y Lau está comiendo acá, ¿cómo se llama eso? Chokis. Ah, yo le tengo un pedacito de chocolate, ya enseguida se lo entrego. Y ya vamos a coger el sendero principal. Y estuvimos disfrutando de mucha agua, de un tobogán increíble, muy cerca, porque es muy cerca. Este lugar de Quitasol, pero hay que venir acá a todos esos lugares con mucha responsabilidad, mucha conciencia, siempre muy coherentes. Y subimos por esta peña ahorita, el desnucadero, ¿cómo se llama, Juan? Desnucadero. Tremenda inclinación de esta montaña y subimos allá abajo. Ya vamos descendiendo por acá. Por toda esta pinera, este camino es un camino ancestral. El Machu Picchu de acá del Valle de la Aburrá, una nota. Listo, ya nos despedimos de la quebrada La Seca. Estuvo brisando por acá, una nota. Fue el agua que disfrutamos. ¡Hola! Ahí va el Teletubbies y todos sus Teletubbies. Listo, sin pensar, Laura, ¿cómo te pareció la aventura del día de hoy? Una chimba, sí. No hay nada más por decir. No hay más palabras. No hay más palabras. Y listo, amigos, si les gustó esta aventura, les pueden dar un me gusta, una manito, es un gran apoyo, suscribirse al canal. Y próximamente más aventuras. Listo. 1, 2, 3.